Vamos a sumar a la mesa a Gabriel Matarazzo, que es secretario general del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles de Bahía Blanca. Gabriel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Cris Dátora te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, saludos para todos ustedes. Gracias por sumarte hoy domingo. Y bueno, como te dejó la pelota picando Charlie, ¿cómo es esto de la transición energética entre las energías renovables y la energía tradicional? Bueno, es muy necesario la transición energética. El mundo o la supervivencia del mundo lo está requiriendo. Ahora, también es muy necesario, en tránsito hacia esa transición, poder contar con la energía. Y este es un país que, por suerte, tiene todo como para poder alcanzar su soberanía energética, que no es poca cosa y no poco, y no son muchos los países en el mundo que tienen esas condiciones. Nosotros las tenemos, y en este caso que ustedes hacían mención, la explotación offshore, en las costas bonaerenses, más precisamente en Mar del Plata, bueno, es una pata fundamental para poder alcanzar esa soberanía. Y más allá de lo que representa económicamente para la región, para el país, en muchos casos estamos hablando de gas, que es una energía bastante limpia y que ayuda aún más a poder transitar esa transición hacia energías renovables. Teniendo nosotros producción propia de gas en el país, te imaginas que todas las centrales térmicas estarían abastecidas por gas y no por gasoil. Es muy importante para el medio ambiente. Bueno, hace falta empuje económico, político, que todos nos alineemos entendiendo la importancia de lo que es tener los recursos debajo del suelo, debajo del mar, y fundamentalmente poder contar con los recursos para extraerlos, porque si no, lo mismo que no tener nada. Gabriel, ¿qué tal? Carlos Manzoni te saluda. Gracias por la conversación. Lo que estábamos planteando No, por también, favor, ustedes. metíamos en la conversación a Vaca Muerta, ¿no? Porque tenemos ahí un tesoro, también como el offshore, que en mayor o menor medida va a seguir siendo contaminante, ¿no? Pero vos planteás ahí muy bien, escribís una columna donde pueden justamente ser una clave para la transición energética. ¿Qué es lo que planteás vos? Bueno, en el caso de Vaca Muerta, y el famoso gasoducto, peor sería que consumiéramos carbón para producir electricidad, porque el mundo se sigue moviendo. Nosotros seguimos usando celular, vehículos, salvo que apaguemos el mundo, hasta tanto alcanzar energía de las renovables. Hoy tenemos que seguir consumiendo petróleo y gas, y hacerlo de manera sustentable, que es lo que nosotros exigimos, y es posible hacerlo. Bien. Y en el caso específico de Vaca Muerta, nosotros estos años hemos estado importando gas, siendo que somos una de las cuencas más importantes del mundo del gas, fundamentalmente la región de Vaca Muerta. Hace falta inversión, hace falta decisión política. Lamentablemente, la demora en el gasoducto hizo que hoy el país no tenga un dólar ni dibujado. Porque la verdad que la mayoría de los dólares no se van importando caramelos, sino seguido importando energía. Y la tenemos. Lamentamos que no hay suficiente cantidad de equipos para producir, porque faltan insumos que son importados. Por eso digo, si bien tenemos los recursos, falta que se alineen todos los planetas para que realmente podamos producir esos recursos, y te reitero, ir hacia una transición de energías renovables, pero con los recursos propios y con soberanía energética, que no es Claro, poca cosa. no teniendo que gastar en el medio comprándole al resto. Ahora, ¿cuántos años calculan, Gabriel? Ustedes son especialistas. ¿Hay algún plazo en el cual vamos a estar? Nosotros conocemos que hay países, por ejemplo, los nórdicos, allí Noruega, creo que tiene hasta el 90% de su matriz energética ya con energía limpia. Pero para no irnos tan rápido hacia esos países que sabemos que están en otra escala, ¿cuándo globalmente vamos a poder estar hablando de que se terminan los Bueno, combustibles contaminantes? te corrijo en algún dato, perdón, si me Sí, por permitís. supuesto. Hoy, lamentablemente, con la guerra, con la invasión de Rusia, no es que tienen Europa, está con un problema energético impresionante, lo que genera también nuevas oportunidades para la Argentina. Así que no creamos que andan con el ventilador gigante. Están requiriendo de mucho gas, están requiriendo de mucho gas.
están requiriendo petróleo. Tal es así que Inglaterra tenía prohibido por ley la explotación del fracking y hoy están modificando sus resoluciones para poder generar exploración Claro. y no prohibir el fracking. La necesidad Insisto, el tiene tema de cara la de guerra, hereje. que es muy... Claro. Así que todos nos hacemos la idea del ventilador gigante. No, no, no. Y esto genera también muchas oportunidades para el país nuestro que, bueno, hasta acá la estamos viendo pasar, muy lamentablemente, porque no solo que no exportamos, sino que estamos importando gas teniendo Vaca Muerta. Lo mismo pasa, mira, tenemos tantos recursos naturales, pero a veces como un chiste que hay por ahí dando vuelta, que dice, bueno, la Argentina tiene todo, pero estamos los argentinos arriba. Todavía en Mar También nos del pusieron a Plata... nosotros, claro. Claro, en Mar Gabriel. del Plata siguen habiendo amparos que frenan, que frenan la explotación offshore. Y la Gabriel. verdad que se han presentado todos los informes habidos por haber, y hay experiencia en el país en lo que hace a la explotación offshore, y sin embargo seguimos dando vuelta. No sé, pareciera que no se quiere avanzar y quieren que sigamos estando al fondo de la tabla y no arriba. Gabriel, ya te quería preguntar para ir cerrando, ¿cómo ves las perspectivas de las energías renovables? ¿Cómo las empresas que producen energía están invirtiendo en energías renovables? ¿Cómo estás viendo esas perspectivas a futuro desde el mundo privado y desde el mundo estatal? Claramente es un proceso que se inició, y eso lo estamos viendo en muchas empresas, siendo esta de producción de hidrocarburos inclusive, pero es un proceso de no menos de 30 años. O sea que la transición energética va a durar al menos 30 años. Se ha iniciado fuertemente en todo el mundo, la Argentina en ese sentido tampoco es una excepción. Pero lo que saben los expertos, insistimos que es un proceso de no menos de 30 años. Si vos me decís, che, vamos a ver autos eléctricos mañana, sí, alguno. Pero la mayoría va a seguir consumiendo gasoil o nafta. Por eso insistimos que y no es que esto sea una traba para interrumpir esa transición, porque no lo es. Lo que tiene que ser la producción sustentable. Exacto. Y en eso hacemos mucha fuerza de los gremios. Porque somos los principales involucrados y quienes estamos en la producción. Muchas gracias, Gabriel, por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Fue Gabriel Matarazo, secretario general del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles de Bahía Blanca.